Bien, lo que existe hasta ahora es que un auto se desbarrancó de aproximadamente una altura aproximada de 67 metros. El auto avanzó estrellándose en reiteradas oportunidades aproximadamente 100 metros. Este iba a bordo, conducido por una mujer de 37 años, sin acompañante, y producto de eso, esta persona falleció en el lugar. Bien, hasta ahora lo que se sabe o lo que se tiene como una ya causa directa es que esta persona habría salido disparada por el parabrisas trasero del vehículo, el cual se rompió. Y producto de esto, finalmente fue encontrada a un costado del vehículo, como señalé, fallecida por producto de los reiterados golpes y de la caída. ¿Se sabe en qué dirección iba? ¿Estamos en la costa, iba en dirección a la capital regional, probablemente? Sí, esas indagaciones están pendientes aún. Lo que se sabe, lo único que se sabe hasta ahora, es que ella salió de su casa a las 11 de la mañana. No se sabe en dirección, en qué dirección iba. Pero eso es parte de la diligencia que se están realizando, porque básicamente esto ocurrió hace momentos atrás. ¿Tiene domicilio en Valdivia? Tiene domicilio en Valdivia, sí. ¿Llegaron acá entiendo familiares, los papás parece? Sí, efectivamente tengo conocimiento de que están los padres acá. ¿Qué vehículo es? ¿Qué características tiene? ¿Es un automóvil? Es un automóvil pequeño, tipo hatchback, sin mayores, digamos, ya tiene varios años de uso. Pero en definitiva un auto normal, no hay nada del vehículo que induzca por sí mismo un accidente, ¿bien? Por lo tanto habría que, eventualmente podría tener que ver con la conducción del mismo. Es una zona de curva, un riesgo de varios metros de profundidad, eventualmente el exceso de velocidad podría ser una de las causas, ¿no? Por supuesto, como usted señala, es una curva bastante cerrada. Es una curva donde muchas veces se estacionan vehículos para ver el paisaje, lo cual dificulta aún más la conducción. Pero también es parte de las indagatorias que está haciendo la CIA. Quiero aclarar que acá se pidieron dos unidades especializadas. Uno, la CIA de Carabineros, para determinar la causa basal del accidente, vale decir, mecánicamente, cómo ocurrió esto. Y segundo, la Brigada de Homicidios, para que nos diga cómo fue la muerte, cómo se causó la muerte y si hay algún otro indicio que sea importante que explique este accidente.